Hola compas, ¿cómo están? El glamour y elegancia de las pasarelas trae mucho prestigio a los modelos. Aunque en eventos tan concurridos, ligeras fallas pueden significar grandes bochornos. En este día te traigo peores caídas de Miss Universo y modelos. Por supuesto, no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! Esta candidata irradiaba porte y elegancia con su atuendo, pero su caída eclipsó el momento. Dicen que a veces la moda incomoda, y esta modelo lo demuestra con sus tacones exageradamente altos que no pudo dominar. En este certamen de belleza, Miss Paraguay se dio una buena caída al desmayarse por escuchar que ella fue la afortunada ganadora. You guys gotta make some noise. Miss Grand International 2018 is Miss Grand Paraguay. Nada más embarazoso que lucirte en la pasarela y por un paso en falso terminar en el agua. Ser el centro de atención de todo el público y de las cámaras, para que un resbalón te regale el momento más penoso de tu carrera. Aquí no hay caídas por parte de los modelos, pero la preparación del show es tan deprimente que todo se cae a pedazos, literalmente. La temática de nieve falsa en la pasarela lucía bien para la cámara, pero no consideraron que las candidatas tendrían mucha dificultad. Cause
Perder un tacón en plena pasarela puede ser una pesadilla, y aunque algunas modelos disimulan bien, en otras es muy evidente el problema. Cuando eres modelo de talla grande, tienes doble desafío: demostrar tus dotes al público y dominar bien tu cuerpo para que desborde elegancia sin llegar a presentar incidentes. Yo sé que producción debe encargarse de bastantes cosas, pero no invertirle en la pasarela donde van a estar las candidatas, o es más, tener agujeros sin tapar puede acarrear complicaciones. Para que recordemos que escaleras en un certamen de belleza significa inconvenientes. María Elisa Solís Montezuma. Adriana Valencia Maceo. ¿Cómo baja las escaleras la guache? Un resbalón no es nada, pero en un certamen lo puede ser todo. En la industria de la belleza hay percances diarios, y a pesar de los momentos vergonzosos que se puedan tener, no hay nada más satisfactorio que levantarse y seguir adelante. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscríbete a este y a mi segundo canal, Alex Legacy, donde subo contenido exclusivo, así que nos vemos ahí, links en la descripción.